Más vendida de México, que habla de belleza, que habla de moda, que habla de lugares y que habla mucho más profundamente de esto que nosotros quisimos también comunicar en el vivo. Les quiero presentar a Mara Bascal, que es la directora editorial, y a María de la Mora, que es la editora de la revista. Y bueno, es muy importante su presencia aquí porque avala precisamente esa unión que tenemos, esa alianza. Quisimos hacer un proyecto con dos marcas en conjunto que fueran muy afines, ¿no? Nivea es una marca accesible que busca el bienestar de la mujer, proveer belleza a la mujer de una forma muy práctica, muy fácil, muy moderna. Y nosotros finalmente en la revista intentamos hacer eso, intentamos que nuestras páginas, todo lo que sea moda y belleza sea muy práctico. Muy real, siempre digo que Glamour es una revista real para la mujer real. Y es eso, es como una mini revista basada única y exclusivamente en Nivea, con lo mejor que provee Nivea a la mujer mexicana y sobre todo con esa filosofía de Glamour, ¿no? De una forma muy práctica, una forma muy sencilla, de cómo verte mejor para todos los bolsillos, lo más rápido que puedas, incluso con sugerencias, como decía también Cielo, pues de dónde ir a cenar. Y, o sea, tiene como esa esencia un poquito de Glamour que es bastante variado. Y bueno, que espero que os guste. La verdad es que salió de una forma muy natural, ¿no? O sea, platicando con la afinidad entre Nivea y Glamour, sí, fue como muy evidente. Y platicando con las chicas de la marca, nos dimos cuenta que sí, que en efecto, que las cosas que tanto las buscadoras de Nivea como las lectoras de Glamour querían, y estamos muy orientados nosotros en la revista a hacer esto, es pues hablar de las cosas que nos inquietan a ustedes. Y por eso surge a partir del libro el crear un club, una comunidad. Nivea está desarrollando un micrositio con muchos contenidos que se desprenden en parte de aquí, pero que han ido generando, que aporta muchísimo valor y que está muy padre para que haya un diálogo entre Nivea, Glamour y las chavas. Entonces, les invito a que entren al micrositio.